Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, y decía Winston Churchill, el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso, pero sin desesperarse, y hay veces que veo gente demasiado desesperada, inclusive estos haters, ¿no?, que los ves ahí, que teclean ahí, te, te dicen cosas, y digo, tío, estás muy desesperado para escribir tonterías de ese tipo, pero bueno, yo que sé, cada uno hace lo que quiere, eso está libre, ¿no?, está, estamos en, en la casa de YouTube... Y aquí todos escribimos, hablamos, decimos, podemos hacer lo que queramos. Pero cuando vayas a criticar a alguien, eh, y no lo digo por mí, ¿vale? Porque aún no ha sido a mí. Cuando vayáis a criticar a alguien de algún canal, recordad que ese alguien por lo menos está perdiendo su tiempo, o haciendo que su tiempo, intentar que su tiempo valga para algo. Entonces, eh, que está fracasando a lo mejor ahora, pero si lo sigue intentando, seguro que al final lo consigue entonces yo creo que es por lo menos respetable así que un poquito de educación para los canales por muy malos que sean al principio lo mismo luego nos sorprendemos así que cuidadín con eso pero hoy vamos a ver algo súper importante sobre la dominancia y porque creo que no es momento para entrar en altcoins contra bitcoin exceptuando siempre hay algunas que están técnicamente muy bien pero como ha estado Héctor ahí en el canal de alumnos, pues eh, trasteando un poco, hablando y diciendo, o no, así en el VIP, así en el VIP, eh, sobre CHR un poco y tal, pues, aunque técnicamente está muy bien, vamos a ver un pequeño detalle que a lo mejor nos abre la, la, las orejas y los ojos para ver futuras entradas que podáis hacer contra contra o sea de un altcoin contra bitcoin y que oye que estéis atentos a este pequeño bueno pequeño no detalle brutal o sea brutal eh, la diferencia entre morir o, o no morir creo, eh, creo ahora lo vamos a ver a ver si 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 a ver si marca la diferencia este detalle vale y luego sobre un comentario <laughs> no te agradecería mucho que hicieras este análisis Gracias por. Lo primero, lo ideal es, es su educación. hay gente que de repente me pone eh, eh, giro contra dólar. Y yo les pregunto, ¿qué hacemos? Giro contra dólar. ¿Qué queréis? ¿Lo puedes analizar? Pues hombre, yo le voy a poner. Me dice, Te lo agradecería. Sí. ¿Cómo me lo agradecerías? A ver, explícamelo. <laughs> en fin. Bueno, esto es la vida, señores. Vamos a ver eh, algo también que me habéis pedido que es súper importante. Y cuidado. Como digo en el título, última oportunidad. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y como hice mi niña. Compra el curso de mi abuelo. Compra el curso de mi abuelo o. Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Y si lo hice ella, seguro que es bueno. Y como ya sabéis, por el día de mi cumpleaños, casi hace dos días, hemos tenido tres días de luto en los cuales le hemos metido un pepinazo a los precios y los hemos bajado un 30%. Y como he dicho. Es un mínimo de no retorno. Esto sí que es un mínimo de retorno y es un precio que jamás vais a volver a ver. Así que. El que quiera, ya sabéis que estamos, no sé en qué hora lo, lo cambiará el informático, porque la hora del servidor creo que lleva dos horas de diferencia con el nuestro, pero bueno, que se acaba esta noche. O sea que ahí lo tenéis como última instancia, última llamada. Bien, vamos a ver algo que me pedisteis esta mañana. Lo tengo por aquí y que es súper interesante, ¿vale? Hablamos siempre del metaverso. Y eh, yo creo que Apple. Está más, mucho más acertado que el resto, que están creando universos. Eh, a ver, esos universos llegarán, pero creo que son un poquito. Eh, necesitan todavía de muchos servicios. La realidad aumentada. Estoy bastante más de acuerdo con, con este concepto de momento, ¿vale? inicialmente, hasta que nos acostumbremos. Eh, a ver, lo más friki seguramente estaremos dentro de, de todo. Dentro de todo. Y. Y no lo haremos, bueno, pues, pues probaremos en un sitio, en otro. Yo, de hecho, estoy, voy entrando en todas las que se van abriendo. Me gusta experimentarlas. Eh, creo que ahí hay mucha chicha. En este hay mucha chicha. Eh, porque hablan del metaverso de Apple. No es el metaverso de Apple. Apple habla de realidad aumentada, ¿vale? Entonces, estaros muy atentos a las cosas que os puedan vender porque están saliendo ya hasta, hasta estafistas de todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno. La RA o AR, la realidad aumentada. Me parece genial un poquito la, la idea. Es un poco tipo Pokémon GO, tipo lo que la empresa también de Pokémon GO está ahora mismo, eh, de alguna forma, ofreciendo en su nueva su nuevo software que está queriendo meter ya para el mundo cripto eh, bajo blockchain. Eh, entonces, bueno, es digamos ver el mundo de una manera distinta. Mira, el Minecraft Earth. Eh, ...lo tenéis en el, en el App Store, o sea, hay muchas... ...una serie de cosas que, bueno, que ahí están. La realidad es que, bueno, pues... Eh, están, ...están... ...al día de hoy funcionando ya... ...muchas de, esas, de estas cosas... ...y yo creo que de momento es por lo que sí... Es decoración el Ikea Place, ¿vale? Eh, eh, que podemos en nuestra casa poner las cosas que tiene el Ikea y todo esto rollo, ¿vale? Entonces, bueno, está bastante, bastante bien. Hay muchas cosas que están muy logradas y, bueno, están haciendo cada vez más aplicaciones y más cosas que se pueden hacer. Eh, eh, dentro del de, de mundo, por ejemplo, en este caso de Apple, ¿vale? Con el RKit 5 y el Reality Kit son entornos innovadores que permiten a los desarrolladores crear asombrosas experiencias de realidad aumentada para iPhone y iPad. Y es por donde está empezando a entrar eh, Apple. Y yo creo, os digo, eh, como algo como algo real, como algo ya tangible. Creo que es algo mm, Es una experiencia muy buena, creo que hay Hay, hay aplicaciones como por ejemplo está haciendo Otium ¿Vale? En el caso de Otium, eh, bueno, el toque ya lo presentamos, tenéis, os dejo por aquí la, la entrevista con el CEO, porque también buscamos muchas veces oportunidades, ¿no? Y estas oportunidades eh, la, quizás muchas veces las tenemos a la vuelta de la esquina. Oportunidades de... Como digo siempre, no puedo esperar un año para hacerme rico o para ganar X dinero. Pues sí, eh, todo este tipo de proyectos que estamos ahora que valen muy poquito, acaban de arrancar. Muchas veces decimos, joder, si hubieran conseguido yo entrar en un Ethereum una 20 pavos en un. Pues aquí es donde están las cosas. Aquí es donde están las cosas. Ahora, cuando todavía vale la cosa céntimo de céntimos, ¿vale? Podemos comprar con, eh, yo qué sé, 100 pavitos, eh, 200 pavitos, podemos comprar algo. De un token en condiciones y que tenga futuro y que pueda desarrollarse en el tiempo eh, que le podemos dar tiempo a madurar. Estamos nosotros financiando ese proyecto. Eso es lo que es una venta privada, eso es lo que es una venta pública, eso es lo que es un, 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 un proyecto de este tipo cuando comienza. Pues eso es lo que eh, en, en ese rango, como hemos visto con Apple, es lo que eh, está trabajando Otium. Ahora mismo, ahora mismo, por ejemplo, para Mallorca, para que todos los visitantes de la isla vayan con su teléfono móvil y sepan: pues eh, este bar aquí tiene una oferta, este, eh, este monumento, pues es esto, y luego tiene hasta. hasta, hasta mm, eh, ¿Cómo se dice? Como es una especie de campeonatos, ¿no? Y, y donde vas consiguiendo los tokens, con esos tokens luego os puedes pagar servicios. Eh, aparte que, bueno, que ya sabéis que se compran, se venden, que llevan que valen un dinero. O sea que estas, yo creo que son las ideas de momento más acertadas junto con la de eh, la empresa de Pokémon Go, que eh, está también en ese, en ese rango. Sobre todo porque ya es posible. El metaverso, si entráis, por ejemplo, en Mana, veréis que es muy lento, que es muy. Está muy plastoso. Eh, todavía le falta mucha chicha. ¿Por qué? Porque además a nuestros ordenadores todavía les falta chicha para poder mover eso. Y están las, las tarjetas gráficas como para gastarse el dinero en ellas. ¡Oh, oh, oh! Madre mía. Bueno, vamos a pasar a algo que creo que es súper importante. Antes de hacer el, el, el análisis del mercado, de cómo está. Y vamos a hacerlo con CHR porque, bueno, ya que ha salido en el canal VIP eh, CHR y ver eh, en qué punto está, que está subiendo, que técnicamente está muy bien. ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, aquí tenemos eh, CHR contra Bitcoin en Binance. Un día, después de haber hecho estos techos, lo ha roto, se apoyó una vez, se ha apoyado otra vez a hacer este otro segundo suelo. Aquí, veis, hizo uno, otro. Y lo más probable es que vaya a por los máximos. Eh, ¿Tiene la posibilidad de venirse abajo y de volver a apoyarse en la línea de tendencia? Sí. Eh, pero bueno, de momento creo que ya está por encima de la zona de 50. A ver, más o menos en diario estamos, sí, más o menos ahí estamos. Eh, puede que todavía haga un pullback y bueno, tonteo un poco, pero muy bien. O sea, la, la que ha hecho hoy pasando la EMA 20, eh, metiéndole de momento casi un 15%, hasta momentos por 15%. Eh, está muy bien. Pero dicho esto, esto es una excepción técnica. ¿Vale? Pero vamos a hacer una comparativa, ¿vale? Porque veis donde empezó esta línea de tendencia, donde ha empezado toda esta subida, que estamos hablando de enero. Vamos a comparar eh, en dos. aquí en dos banditas. Vamos a venirnos aquí. Oro dólar no. No vamos a ir al oro dólar. Vamos a ir a la dominancia de Bitcoin. ¿vale? Quiero que veáis algo que creo que es muy importante. De, de ver. Fijaros dónde estaba la dominancia de Bitcoin, aquí arriba, en 72 puntos, ¿vale? Es casi 73. El 3 de enero, ¿vale? Vamos a quitar esta, mira, de aquí. 3 de enero del 21 llegó al 73 puntos la dominancia de Bitcoin. Y fijaros eh, dónde estaba el precio, aquí, ¿vale? ¿Qué ha pasado con la dominancia de Bitcoin? Que estaba en una resistencia en ese momento, ¿vale? Veis que era una resistencia clara, pico, pico, pico de aquí, ¿vale? Uno, dos y tres. Resistencia clara. Vale. ¿Qué ha pasado desde ese momento? Desde enero. Pues que hemos caído, tocamos esa resistencia. Nos hemos venido. Perdón, de enero del 21 hemos caído. Pam, hemos hecho un soporte. Hicimos un pequeño soporte aquí, no pudimos. Y nos fuimos a hacer el mínimo. ¿Vale? El mínimo de los mínimos. ¿Vale? ¿Dónde estamos ahora? En ese mínimo. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo entrar en CHR aquí, ¿vale? Eh, en 105 Satosis, a marzo o aquí, en la parte de abajo de todo, a enero del 21, ¿vale? Principio de año, no es lo mismo. Aquí. Con la dominancia aquí arriba. que ahora? Con la dominancia. O sea, en una resistencia, por ejemplo, que ahora con la dominancia en su soporte de los soportes de la madre de los soportes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si Bitcoin empieza a subir, podemos flipar. Es decir, vamos a ver, por ejemplo. ¿Veis este punto de máximo que hizo aquí? CHR. Si os fijáis en la parte de abajo, vemos. Cómo la dominancia de Bitcoin aquí estuvo lateralizando, ¿vale? Y aquí le hizo subir. ¿Vale? En este rango, bajó, bajo, 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 ¿veis cómo la dominancia de Bitcoin subió? Y sin embargo, toda esta dominancia subió de Bitcoin y sin embargo el precio de CHR no hizo más que bajar. Parece que es poco lo que bajó, pero es que eh, estamos hablando de un 45%. Un poquito más, quizás. ¿Vale? Entonces, si toda esta dominancia ahora. Estamos en ese soporte, empieza a subir, pues es probable que muchas altcoins, algunas aguantarán, algunas están muy bien. Técnicamente, como le pasa a esta, como le pasa a, a XMR, o sea, eh, a, a XMR a, a Ripple. Eh, entonces, eh, hay que estar muy atentos. Cuando vayáis a hacer una entrada contra Bitcoin, mirad cómo está la dominancia. Eh, y cuando la dominancia vuelva a llegar. Aquí, ¿vale? Tenemos esta línea. Cuando pegue un toque aquí, a lo mejor sí es cuando tenemos que empezar a pensar, a planificar antes de que llegue, ¿vale? Antes de que llegue, hay que empezar a planificar, o la media de 200, que nos puede hacer también de, de resistencia dinámica, hay que empezar a planificar en qué altcoins puedo entrar. Si la dominancia llega a una resistencia para volver a caer y favorece a las altcoins contra el Bitcoin. Eso es lo que tengo que ver, ¿vale? Así es como se eh, planifica también una entrada. Y en este caso. Pues bueno, eh, una entrada contra CHR, pues, eh, oye, hay que... Está, está muy bien técnicamente, está bien hecho, lo ha hecho perfectamente, pero no es lo mismo, no solo por precio, sino por dominancia, ¿vale? En el punto en el que podemos entrar ahora. Dicho esto, está bien para entrar, ¿vale? De, en cuanto a precio y en cuanto a nivel técnico. Eh, solamente era, eh, pues bueno, pues que vierais esa posibilidad de siempre revisar cómo está la dominancia de Bitcoin cuando voy a entrar en alguna altcoin contra el señor Bitcoin. Que bueno, parece que ha hecho una paradilla donde la tenía que hacer, dicho, o sea, de hecho vamos a ver por qué recordar que medimos esto. Patapum. Vale, y justo ha llegado justito donde tenía que llegar, ¿vale? Eh, la ha rozado. Y bueno, bueno, aquí está un poquito, a ver. Si sí, ajusto aquí, y este, bueno, esto tiene que subir un poquito, en uno bajar y en otro subir. Es que sí, que sí le falta ahí un poquito. Pero bueno, más o menos para que veáis que las matemáticas funcionan, que esto está muy bien ajustado y que, eh, como me habéis preguntado hoy, ¿cómo tienes tú ajustado esto para que te diga los TPs? Pues eso está en el capítulo no sé qué del curso. <risa> <risa> Entonces, yo no puedo faltar a mis alumnos que están ahí, los pobres, curando curando, sufriendo mogollón, sufriendo el asado. Les puteo mucho, ¿a que sí? Decirlo en los comentarios, os puteo mucho a que sí. Eh, bien, eh, bueno, otro vídeo ya que no, que no va a monetizar. <laughs> pues decir si palabrotas, okay. eh, bien. Bitcoin ha hecho un buen movimiento, vale. Lo que decíamos esta, esta mañana, una vez que vimos que llegaba donde tenía que llegar, posiblemente tenga que hacer un pullback a la, a la línea de tendencia y a este soportito que tenemos aquí, vale. Entonces, veis que tenemos este punto aquí, este punto aquí, tenemos una zona. ¿Vale? En la que pues, nos encontramos con, con varios soportes. Si nos vamos al principio de los principios, ¿vale? Que ya sabéis que a mí me gusta observar y así de un vistazo decir, ¡venga, ¡pam! ¿Qué ha pasado en este punto de apoyo? Pues que hubo un rebote. Aquí, bueno, fue una zona de pelea. Aquí fue resistencia. Luego pelea por arriba. Lo perdimos. Aquí fue resistencia. Lo hemos pasado. Pues nos tenemos que apoyar en él. Sería lo ideal. Sería lo bonito y sería lo fantástico que debe de hacer este momento. Ahora, la cuestión es que necesitamos, después del pullback, ya ir a comernos esta zona y ir a por esta. Que sería lo que, creo, si no me equivoco y no recuerdo mal, el TP2 que nos estaba dando eh, aquí nuestro amigo Fibo, ¿vale? No, nos estaba dando ya lo máximo, el TP2. O sea, que a dejarnos de rollos eh, y ya tirar para arriba. O sea, que muy bien. En principio, eh, si a mí me dice TP2 que está aquí, ¿vale? Ya, máximos, eh, el objetivo de romper una línea de tendencia, ya sabéis que es ir al inicio de esa línea de tendencia, pues... Bueno, en principio, vamos para allá. A ver si conseguimos romper esta zona. Esta zona que tenemos marcada aquí desde entonces, pues esa es la que tenemos que romper, que es la resistencia más importante que tenemos. ¿Por qué? Porque necesitamos, y perdonar que sea pesado, romper la semanal. Todo esto, ¿vale? Que Bitcoin ahora se vaya a de moon, que empiece a hacer suelo y se vaya a hacer un nuevo máximo. O a intentar hacer aquí eh, un paralelo con esto. Ya veremos lo que hace, no lo sé, no lo sabe nadie. Eh, no cambia los planes. Ojo, es decir, eh, yo sigo retirando ese porcentaje de liquidez para guardar. Me voy preparando como los osos para el invierno. Eh, y, y voy pues, diversificando pues, a oro a staking. Es decir, ese dinero no lo dejo parado, que esté ahí porque es como lo tienes disponible en, ese, en cualquier momento. O sea, es decir, cuidado, no perdamos el norte porque que ahora meta un pepinazo también puede meterlo para abajo. Porque os recuerdo. ¿Vale? El vídeo que hice hace como 10 días, si no me equivoco, eh, ya os dije que lo que había aquí, ¿vale? Se podía cumplir perfectamente, ¿vale? Un hombro, una cabeza y otro hombro. Vamos a ver, yo no quiero ni de coña que se cumpla, ¿vale? Pero que es una realidad que está ahí eh, también. Entonces, mientras no se rompa esa posible maldición, tenemos que vigilarla. ¿Vale? No vayamos a hacer aquí el, el canelo. Y que, y que se vaya para arriba, aunque se vaya para arriba, ¿vale? Mm, mi plan de trabajo no cambia. Porque no cambia, la, no cambia la perspectiva de que crisis económica va a haber sí o sí. De una forma o de otra. No me cambia la perspectiva de que va a haber empresas que se vayan al carajo. No cambia la perspectiva de que el, el precio del dinero va a subir, con lo cual el oro también va a subir. Y no cambia mi perspectiva de que el quinto invierno vendrá y tengo que estar preparado para él. Con tiempo suficiente. ¿Tenga más o tenga menos dinero? Esto es una cuestión de porcentaje, no es cuestión de cantidades. ¿Vale? Eso si lo aprendéis. Eh, a mí me ha costado, ¿eh? <laughs> No creáis que, que eso no es, no es una cuestión de dos días. Bien, dicho esto, eh, ¿qué pasa con la dominancia? Pues la dominancia nos está diciendo que, oye, que sigue rebotando. Muy bien, está en el mismo nivel que esta mañana aproximadamente. Ha estado jugando un poquito en la zona alta eh, todo el día. Pues bueno, pues a ver si sigue rebotando. De momento parece que está haciendo un doble suelo. Y si hace este doble suelo, hará esta W para empezar, es decir, que posiblemente vaya a buscar en, con los días la media de 100. Eh, Ethereum, pues bien, haciendo lo propio, es decir, eh, la zona de soporte que tenía, recuperándolo, una vez que lo recupere, pues a lo mejor podemos pensar en que puede ir hacia arriba. De momento, sus medias son alcistas, si os fijáis en diario, tiene la de 50, la de 100 y la de 200, está el peine, perfecto. Ahora la cuestión es que empiecen a, a subir, la de... La de 50 que está cayendo de masa, hay que ir a buscarla para empezar a hacer la que levante. La de 100 está horizontal, pero bueno, parece que ya tal y la de 200 esa, esa, tarda mucho en afectarle, el precio tarda bastante más. En cuanto a las acciones tokenizadas, pues Grayscale hoy evidentemente ha estado ganando dinerito. Nvidia también, ¿vale? Eh, las que han caído un poquito más han sido eh, Moderna, Pfizer, BioNTech, ¿vale? Nuestra, para, de momento siguen siendo... Mis favoritas, BioNTech se está recuperando, inclusive un poquito más que las demás. Eh, Facebook también subiendo. Si es, bueno, sube Facebook, sube, sube Nvidia, sube el Meta, que hemos estado hablando del meta, pero que realmente en Facebook lo llaman Meta. Vamos a ver si a Facebook no le queda más remedio que hacer un metaverso. No puede jugar todavía de, con la realidad aumentada, porque ¿cómo lo hace? Lo tiene más complicado. Eh, Facebook necesita eh, que la gente esté inmersa en su. En su universo, ¿no? En su mundito. Eh, entonces, bueno, lo ha conseguido, lo ha conseguido con la aplicación. Y yo no me cabe la menor duda de que va a conseguir que la gente se. tenga una experiencia, bueno, pues diferente. Eh, y bueno, Tesla contra Dodge y Tesla contra el Dora, También han subido un pellizquito. Eh, ¡Zoom! Otro, otro medio punto. Cosa que está muy, muy bien. Ha estado intentando ahí que siga un poquito. Y después de la está del lunes que hubo un rechazo tiene ya empezado a tener un cruce verde, con lo cual posiblemente se nos vaya ya a los 220 en breve. Es un 10%. Bueno, es que sea una maravilla. El oro hay un 0.13 y un 0.22%. Depende si son si son futuros o es eh, normal. Y IBM ganándonos un 1.35, que IBM, os recuerdo que está ahí, pero no está. En las acciones tokenizadas. Apple subiendo medio puntito también. Amazon, uno y pico. Y Alibaba, que es el ganador del día, prácticamente quitando Grayscale, ¿vale? Con permiso de Grayscale. Pero tiene una cosa muy buena Alibaba. Y es que está abrazando la vela del día anterior. Cuidado con esto. ¿vale? O sea, después de esta pequeña. esta especie de, de fuga. De fuga irreal. La está abrazando. Con lo cual puede, cuidado, hacer un buen camino. 6%, ojito, ¿vale? Tenerla muy en cuenta. Eh, bien, dicho esto, vamos con las altcoins y ya con las peticiones que tenemos contra el dólar. En principio, en la parte de perdedoras, bueno, perdedoras, relativamente, ¿vale? Porque este risa, la pérdida de hoy, 6% a la máxima, que Finance, después de lo que ha subido, pues como que no nos duele. Cryptereum está, pues, es un, un muerto viviente. Eh, Cake, un 1.49, ¿vale? Está haciendo vuelta otra vez, pero a ver si hace aquí canal, ¿vale? Si nos ponemos así un poquito positivos, vale, yo creo que puede hacer un canal aquí, empezar a subir, ya lo veremos, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, vamos a guardarle, vamos a dejarlo ahí, eh, bueno, a ver, es que ya son pérdidas ridículas, o sea, no tiene, no tiene demasiado, demasiado sentido. En el lado positivo tenemos renfed, chr, vale, que la teníamos visto contra el bitcoin, contra el dólar evidentemente está haciendo lo propio, irá por los tps, está claro, eh, zona importante. En la, la zona de 0.75, que es donde tiene la primera asistencia, que era el TP1. No está, pero yo me acuerdo perfectamente que era el TP1. Vale, entonces, eh, pues llegar aquí, puede hacer aquí banderita y... Luego yo no me... Vamos, yo creo que va a ir a por el TP2 fácilmente. Eh, las Iotas que están subiendo un 15%. Felicidades. Enhorabuena a los premiados reventando la media de 200 y, la, y dándole la vuelta a la EMA20. Sigue para arriba, o sea, está, está desatado. Está desatado muy, muy bien. Para IOTA un 15% es una auténtica barbaridad. Yo creo que los Iotistas <laughs> ya lo sabéis. Eh, entonces, bueno, RMR, GTR por aquí, Storg. Eh, los presets siguen subiendo 0.27. Bueno, están está subiendo en 0.30 casi. Así que muy, muy bien. Eh, Luna también está metiendo una buena pilla de Matic. Eh, fijaros, Luna sigue batiendo récord tras récord. Increíble. Está impresionante. Está alucinante que se sale. O sea, no, no, no sabemos dónde poner ya las... ni los calificativos, ¿vale? Porque, bueno, esto es... esto es tremendo. O sea, esto es... Flipante, estamos a quitarla que ya es muy antigua y de momento, pues lo que puede funcionar, quizás sea esto. Así que bueno, eh, yo me marcaría este canal porque si ha tocado la parte inferior y ha tocado la parte superior, en cualquier momento puede venir a tocar la parte inferior si el mercado se diera la vuelta. Vale, sería una buena zona en la que, en la que tener compra. Esta zona de marcada, vamos a eliminarla ya. Eh, Matic también, un 7% lo ha hecho muy bien. Está reventando esa resistencia para intentar ir a por estos máximos y ya comérselos de una vez por todas. O sea que Mati, que parecía que estaba parada, de parada, nada, está haciendo su trabajo de hormiguita y lo ha hecho muy, muy, muy bien. Bien, en las peticiones tenemos, vamos a empezar por Asier, que pide DOT. Vamos a poner aquí. DOT. 3,61%. Muy bien. Fíjate que justo ha parado en la zona que teníamos marcada, este, este punto de pivote, y parece que quiere rebotar. Es importante que cierre con, eh, abrazando esta vela anterior. El problema de que se está encontrando Dot es la competencia, ¿vale? Y pues lo que era una gran novedad eh, ya no es tan novedad. ¿vale? Entonces, ese es el problema que tiene Dot. Eh, dicho esto, necesitamos un pequeño rally, un, un Little Rally, para, pues, pues, y esta zona que tenemos aquí marcada, que era una resistencia. O sea, un soporte. Ahora es una resistencia que la pase. Eso es el primer objetivo. Además, tenemos aquí la media de 200 rondando. Pero todavía yo creo que le queda un poquito de tontear en esta zona. O sea, no creo que vaya a meter un pepinazo DOT. Si lo hace, lo va a hacer muy despacito, igual que hizo todas estas melas. Pues yo creo que va a ser algo de este tipo. Poco a poco. Dot. Vale, tenemos por aquí también que Juan Manuel pide en Coin. En Gene. Y además decía, ¿qué piensas de Engine? Pues de Engine pienso que lo mismo que pensaba cuando salió, eh, que es, es, es de las buenas. ¿Por qué? Porque está Samsung detrás. O sea, eh, ya está. O sea, ya, ya con eso yo creo que debería decirlo todo. Una plataforma de telefonía móvil como la de Samsung, que tenga un acuerdo eh, para, para todos estos criptojuegos que van a venir, no es que para la menor duda eh, sea su plataforma de, de intermediación, por así decirla, ¿no? Pues me parece. Me parece genial. Eh, de donde está ahora. Mmm, su objetivo, evidentemente, es esta resistencia que tiene ahora mismo aquí. En 3.50. Aproximadamente 3.6, me marca. Pero bueno, está muy arriba. 3.57. Bueno, más o menos, esta zona de aquí, ¿vale? Y luego ya los, los máximos anteriores. Por la parte inferior, la media de 200 es la que tendremos que vigilar, que va a ser nuestro de momento. Puede ser nuestro soporte dinámico. Eh, en el all One vemos que ya. Eh, ha bajado en rojo y ya empieza a pasar a verde ya curvando bastante ahora la cuestión es que mañana siga subiendo y vaya a intentar atacar la EMA 20 eh, poco más, objetivo y soportes no hay más, ante una hecatombe 1.40 evidentemente es el soporte que tiene por debajo aunque yo creo que antes pararía en este puntito aquí de 1.50 pero vamos que ya veremos, a ver, de momento vamos a pensar en positivo que es para lo que estamos eh, Sergio <laughs> XRP vamos al señor XRP bueno Ripple, ¿qué ha hecho? pues nada, eh, simplemente venís aquí a hacer una vuelta eh, aquí en realidad hay un Adán y Eva escondido eh, así que puede vamos a ver si aquí el, al tocar la media de 200 nos hace un par de velas aquí nos hace una tacita si nos hace esa tacita, pues todas estas medidas que tenemos aquí enrevesadas, pues las pasaremos con el precio por encima de los 1,02. Eh, Ripple está muy bien, eh, se ha acelerado bastante. Está habiendo bastantes compras de Ripple. Bueno, de hecho, vemos que en estos dos últimos días ha subido el volumen bastante. Eh, y, y la blockchain dice que hay bastantes compras de Ripple. Eh, así que ojito con Ripple porque en cualquier momento nos va a pegar eh, la sorpresa. Eh, ¿qué nos dice aquí? Pues aquí nos dice que todavía nos queda un poquito de recorrido antes de meternos aquí un poquito y depararnos un poco. Con lo cual, sí sería bueno llegar a 100, incluso un poquito por encima, hacer banderita aquí. ¿Vale? Para reposar un poco el RSI y luego ya reventar para arriba. Eh, inclusive, si la vemos contra a ver, contra el Bitcoin, que llevo bastantes días diciéndolo, ya sé que soy un poco pesado, pero es que eh, fijaros que tenemos la línea de tendencia con todos los toques, está rota, ¿vale? Está rota, ya la tenemos. A, se quedó a las puertas. Ayer decíamos, lo bueno es que se queda a las puertas de 100, y el ataque al día siguiente, pues está ahí. ¿vale? Eh, en cuanto pase la de 200, ya estamos aquí arriba. Y es que todo eso, solamente hasta la de 200, estamos hablando de casi un 7%. Pero hasta aquí estamos hablando ya de un 21%. Esto es simplemente un trocito del camino andado hasta que llegará hasta el máximo, que es el objetivo de esta ruptura que hay aquí. O sea que ya tenemos ruptura, ya tenemos cruce de medias, ya estamos empezando a pasar medias principales, con lo cual, para arriba. Objetivo como, como poco, a mi parecer, 46% estos máximos, estos cierres máximos de aquí. ¿Vale? Ese es mi parecer hablando contra el, contra el Bitcoin de momento. Y a no ser que pues, eh, haya una noticia sobre el juicio y demás, pero ya os digo que se están comprando mogollón. Eh, soporte, pues el soporte que seguía teniendo en 0.70, 0.73, más o menos, esta zona verde que tenemos aquí. Y es que ya, ya vamos a ir viendo los próximos movimientos para ir marcando más objetivos más claros. El TP1, este que tenemos aquí, no varía, o sea, sigue siendo el mismo, no lo no, ha no, no, no cambiado. Vamos a ampliarlo. Porque es el objetivo que tiene. Además, justo es en estos máximos. O sea, es que coinciden. Matemática pura y dura. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Héctor, el señor de los canguros. <laughs> eh, nos dice BNB contra Bitcoin. <laughs> Qué golfo. BNB contra Bitcoin. Está bajando un pelín. Claro, a ver. BNB contra Bitcoin lleva una zona de acumulación brutal. Pero brutal. En toda esta zona de acumulación, después de, claro, este pedazo de subida, que es que cuidado, vamos a ver. Un 1077%. Vale, estamos hablando de enero a mayo. Bien. Ahora. Con BNB tenemos el mismo caso que CHR. No es lo mismo entrar en BNB aquí, con la dominancia, no por precio ni por nada, ¿vale? Por la dominancia de Bitcoin que entrar aquí. Dicho esto, BNB es una de las principales monedas que hay que tener en cartera siempre, ¿vale? Esa es mi opinión. Fijaros lo que ha hecho BNB anteriormente. Aparte de su nacimiento, una terracita, ¿vale? Una corrección. Desde su nacimiento, otra terracita. Pim, pam, pim, pam. Aquí hizo una, dos, tres, cuatro y cinco ondas, ¿vale? Principales. Una pedazo de bestia que estuvo aquí eh, acumulando, 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 acumulando. Y, y estamos todos ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. La pedazo de caída que tuvo aquí, al mínimo anterior, y ¡boom! 1077%. ¿Qué está haciendo ahora? Pues no está haciendo ni más ni menos que lo mismo que está haciendo aquí. Pero en un mmm, contexto de mercado, yo creo que bastante diferente. ¿vale? Eso es una de las cosas que tenemos que ir también adaptando a nuestra forma de invertir en cripto. Eh, es complicado, ¿no? Porque primero vienes de los mercados tradicionales, te adaptas a cripto y ahora resulta que cripto poco a poco se adapta a los mercados tradicionales. Bueno, venga, eh, te compro la historia, pero. Oju, ojuquillo, ¿eh? Una vez que te has acostumbrado, dices, yo es que yo quiero... Yo no quiero que se adopte, yo quiero que siga como estaba. Pero bueno, eh, dicho esto, lo está haciendo muy muy bien. A mí no me cabe la menor duda de que va a seguir trabajando al alza. Eh, vamos a ver, por ejemplo, de esta caída que hubo aquí. ¿vale? Si vemos de este mínimo a este máximo, ¿vale? Nos dice ah, ahí. Nos dice que... Ahí que eh, donde estamos, vale, en la zona de máximos que ha hecho aproximadamente, era el TP1. ¿vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Eh, que el siguiente objetivo está un poquitito más arriba. Está en la zona de los 0.013. 3.3. <laughs> ¿vale? Entonces, bueno, eh, échale un ojo, aunque yo, personalmente, me iría más a ver este otro y nos va a coincidir seguramente se nos lo van a solapar es decir de este retroceso vale que es el que ha dado lugar a esta subida ¿vale? creo que es un poquito más correcto el objetivo sería este que además fíjate tú qué casualidad por casualidad vale nos coincide con los máximos históricos si no me equivoco además no sí efectivamente entonces Creo que es más adecuado ¿vale? medir este último retroceso, tomar el TP1, el TP2 ya está bastante más arriba, pero ya eso ya lo veremos cuando llegue. Y ver eh, el retroceso, mirarlo, ¿vale? ya que hemos medido este retroceso, tenemos que mirar el retroceso que puedas tener este otro ascenso que ha habido aquí. ¿vale? Entonces, ese ya sabemos que si queremos medir un retroceso, pues lo medimos para atrás. Entonces, por cómo está configurado esto, ¿vale? Yo sé, si cogéis el, el Fibonacci normal, os vais a volver locos. Casualidad que mmm, la zona mmm, verde, aquí es donde hizo esta especie de, de resistencia, con una W y ya tiro para arriba. Entonces, es posible que necesite dos cosas. Una, la media de 50 o una, venirse a la zona verde. Esta zona de soporte. además coincidir con esta zona de soporte. Y tenemos aquí un toque, otro toque, otro toque aquí. Eh, puede ser que. Que necesite retroceder, ¿vale? A, a los 0, 1, 0 0.1. 0.01. ¿vale? la y bueno, pues ya sabes que te voy a contar. Joven Padawan <laughs> Está llegando a, a una zona de soporte también en, en el RSI. Eh, pero mm, vigila, porque ya sabes que la dominancia del Bitcoin pues, hace que esto esto pague aquí. Eh, siguiente, tenemos también. Hombre, también <laughs> TH contra Bitcoin. ETH contra Bitcoin es el, el anticristo, ¿no? Es el, el inverso de la dominancia de Bitcoin. Entonces, eh, pues si la dominancia de Bitcoin hoy está subiendo, pues Ethereum está bajando. Ahora mismo, eh, toque, 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 para mí es bastante importante. Esta línea que viene aquí puede venirse. Además, va, vamos a buscar confluencias, ¿vale? Confluencias de soportes, tanto eh, horizontales eh, como pudieran ser dinámicos, ¿vale? Como esta línea de tendencia que desciende. Entonces, posiblemente, si esto empieza a caer, nos, nos podemos encontrar que se nos junte esto con esto, con, con la media de 100 ya, por aquí. Eh, y bueno, pues sea una buena zona. Pero eso depende de cada momento de mercado. Ahora mismo, rebotando, como está rebotando la dominancia del Bitcoin, pues lo normal es que te iré a encontrar el Bitcoin... Descienda. Descienda sobre vosotros. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, 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 bueno. Claro, aquí está entre Alfred y Humberto, que han pedido los dos FTM. ¡Phantom! ¿Hacía que no había Phantom? Yo creo bastante. Bastante tiempo. Aquí está. ¡Phantom! Pero bastante tiempo. O sea. Mucho tiempo que no había Phantom. Vamos a tirar aquí pa, 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 pa. zona de Golden Pocket en aquel momento, con lo cual es posible que, bueno, no es posible, no le ha estado haciendo de resistencia y le está haciendo de resistencia. Vamos a poner el Golden Pocket, el texto eh, a la derecha. Eh, soporte natural funcionó perfectamente como soporte. Tiro para arriba. Bien, vamos a medir, porque vamos a hacer como a mí me gusta. ¿Vale? Bueno, esta cuña que tuvo aquí la rompió. Pero ya le perdí la pista. A ver. Aquí TP1, TP2, que fueron los máximos, los cumplí a la perfección. ¿Vale? Con lo cual, seguramente esto, si medimos el retroceso. Para, 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 0,7,8 nos está haciendo de resistencia, justo. Vale, perfecto. Ahora, objetivos por partes desde este mínimo que ha he hecho aquí hasta el máximo que hizo aquí, o sea, es decir, toda esta caída. Tenemos 0,3,8 aquí que nos hace a la de resistencia en la zona de 2. De 2. Eh, puede... Puede perfectamente, porque a ver, ¿qué porcentaje tenemos? Uh, un 40%. O sea, tela. Tela marina. Como el mercado la acompaña un poquito, fijaros en la EMA de 100, o sea, perdón, en la EMA de 20. Si la EMA 20 van a por ella, la pasan, y esta zona, que es una... O sea, ese golden pocket que hizo en su momento, es importante, eh, lo consigue pasar eh, bastante limpio, se irá aquí, al posible cruce que viene de 50 con 100. Estamos hablando de irnos a 2, o sea, estamos hablando de hacer un 40% y además con cierta velocidad, ¿eh? no creo que tardase mucho. Ahora bien, por otra parte, vigilar la zona de los 0,94-0,95, ¿vale? Que es la zona de soporte. Y si, bueno, si, si la media de 200 le hace soporte dinámico y le va acompañando al precio, muy bien. Pero vamos, en el momento que pase esta EMA20. Y ataque a la Nitro, este cruce lo tienen ahí en la zona de 2, se la comen. Ha pasado eso, ya máximo anterior. Bruto, ¿eh? Bruto. Tiene ahí... Tiene tela marinera. Muy, muy bien. Muy bien visto, sí, señores. Eh, también, eh, alfredi, MDX. ¿Veis? Es lo que mola tener una comunidad así, tío. Veis cosas que para uno es imposible de ver. Está súper sobrevendido, ¿vale? Pero súper sobrevendido. Desde que salió no ha hecho más que morir, morir, morir. Intento aquí de subida en la final del verano, pues como hizo, como hizo todo, para arriba, ¡pum! Y a partir de eh, ya septiembre ya no ha podido levantar cabeza más que caer. Yo, en este caso, ¿vale? Miraría muy mucho eh, los fundamentales que tenga. No sé, no sé... Mmm, porque es un proyecto muy joven que acaba de nacer. Eh, si sí necesita madurez, si sí necesita tiempo, si sí necesita normalmente necesita dinero. Pero sí que es cierto que en esta última parte, a eh, pesar del volumen, bueno, pues no ha estado mal, no está mal. Una ruptura de volumen al alza le iría bastante mejor. Vamos a esperar, yo esperaría, yo esperaría a que al menos la línea de medias empiece a ponerse verde. A partir de ahí me pensaría entrar. Entrar ahora es muy alto riesgo porque puede seguir cayendo. Está muy inclinado, está demasiado, tiene un ángulo demasiado inciso, ¿vale? Para, eh, para tomarlo como una entrada. ¿vale? Ese es muy alto riesgo. Si entras ahora mismo es un riesgo altísimo de, de quedarte atrapado. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Alejandro. Don Alex, que nos pide Hero. I need a hero. Vale Giro que parecía que se paraba en este soporte Pero bueno, se ha venido a este que es más de cuatro horas Está bien, ¿eh? Tampoco eh, hay que... Tampoco vamos a ser más papistas que el papa eh, Vamos a ponerlo en verde Porque ese si es soporte, pues oye Mejor que, que sea de color verde Este otro tres cuartas de lo mismo Más bonito y más... Visualmente es otro rollo. Eh, y le vamos a poner así como una zonita. Bien. La línea de medias, veis que de rojo ya está empezando a pasar a verde. Desde que el precio empieza a pasar a la derecha, eso es muy positivo. Ahora, ¿qué nos queda? Eh, intentar eso, crecer para ir a por la M20. Si esto no es así... ¿Vale? Si esto no es así y rompe hacia abajo, tenemos que ir a buscar soporte. ¿Dónde tenemos soportes? En estas zonas. Vamos a verlo en cuatro horas, porque como es tan jovencito, eh, pues tampoco le podemos pedir peras a higuera. ¿Veis este pico, este pico y este pico, con un apoyo aquí? Pues por eso está tirada esta línea, que es donde podría caer, ¿vale? En la zona de 0.13, en caso de. Oye, en caso de, de que pues esto se vaya un poquito más al carajo. Ya está. Si no. Tenemos un suelo, dos suelos, hay una posibilidad de rebote. Tenemos que buscar, importante, ¿vale? La línea de tendencia, tirarla. Todavía es pronto. ¿Todavía es pronto? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Vamos a ampliarlo. Tenemos un toque, dos toques, tres toques toda esta zona. No ha podido. Alguien ha intentado, no ha podido. Tenemos que acercarnos más a la línea de tendencia y romperla. ¿Qué necesitamos? El cruce de medias. Es decir, que nuestra línea, que está aquí en verde, en cuatro horas. Se empieza a cruzar ya con la m 20 con la línea nitro y con la media de 50. Todas estas se empiezan a cruzar al alza y se rompa la línea de tendencia. Yo esperaría la ruptura de la línea de tendencia y el posible pullback que venga después para entrar. Eh, ahora mismo no esperaría un, poquito, esperaría un poquito. Que esto puede ser un día o dos días, eh, depende de si el mercado se empieza a, a chinar. Ya sabéis que esto vuela, o sea, vuela. Pero también este es un punto de riesgo de caerte a la zona de 0.13, al 0.12.8, que me marca aquí. Eh, tenemos puesta. Entonces, ay, no es que sea mucho, pero claro, ten en cuenta que eh, si tú haces una entrada aquí y de repente te encuentras con que vas perdiendo un 13%, pues te asustas. Yo creo que hasta un 20% es más que asumible. Si no estás dispuesto a eso, otro mercado mejor. Pero vamos, que ya te digo, yo esperaría un poquito, ¿vale? Si lo que buscas es tener una estrategia clara de entrada. Porque una vez roto, una vez roto con los cruces de medias hacia arriba, tenemos un punto 1 aquí y un punto 2 en la parte de arriba. Y por objetivos, por ejemplo, yo le pondría uno en ese máximo, que es un 12%, otro en este pico de aquí, ¿vale? que es un 40%, y otro ya en la parte superior. O sea, cuidado, ¿eh? ojo, ojo al dato que en la parte superior es un 70%. Entonces está muy bien, pero mmm, le falta, sabe lo que le falta ahora? Sobre todo volumen. Ha tenido mucha chicha aquí, bueno. Otro boom, toda esta zona es brutal, pero aquí se ha quedado súper apagado. No sé si es que la gente no vende, porque el, el que no haya volumen te puedes interpretarlo como dos cosas: no hay interés y tienes que bajar a buscar dinerito para mover el precio, o que la gente no vende y le obliga poco a poco con el tiempo a, a, a subir el precio. Aburre aquí hasta el Santo Job muchas veces, pero bueno, de momento hay un 1% está dándose un poquito la vuelta y bueno, pues vamos a ver cómo acaba, vamos a ver cómo acaba la cosa. Eh, ¿Qué más tenemos? Chachotia Chachotio A Eso Yo nunca me acuerdo cómo, cómo decirlo esto K L V mm, 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 Aquí está K L -v. ¿Qué tenemos aquí de K -l -v? Una cosa muy extraña Aquí ah, estoy en cuatro horas y decía yo digo, uy, ¿Qué ha pasado? Eh, bueno, desde que salió tenemos Toque, 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 toque. Aquí parecía que iba a hacer la ruptura, pero claro, como el mercado se fue al carajo, pues bueno, ha tenido que hacer, fijaros lo que, lo que son las cosas, ¿vale? Un mínimo, otro mínimo, esto estaba muy bien y al final ruptura va arriba. Entonces, ¿qué ha hecho? Un suelo, casi casi como ha hecho la mayoría para venir a cerrar la, la mecha, no la han cerrado. ¿Por qué? Porque estaba todo el mercado, mucho, to, muchos teníamos compras en la parte de abajo de las mechas, de muchísimos valores, ¿vale? Entonces, claro, ha hecho el mercado... Os vais a quedar ahí. Si me queréis comprar, me compráis más caro. Bien. Pensar muchas veces cómo... cómo si, si el mercado... Si pudierais dominar no el mercado, ¿cómo putearíais a la gente? Pues a lo mejor... Bueno, claro, es que cada persona lo haría de forma distinta. Es igual que todos tenemos los mismos datos y al final hacemos las entradas en sitios distintos. Pero... Pero pensarle, darle dos vueltas, ¿vale? A ese, a ese concepto. Bien, eh, está empezando a pasar el precio o a intentar pasar la EMA 20. Eh, se va a producir en breve eh, cruce, ¿vale? De nuestra línea de medias con la EMA20. Eso ya nos va a dar un punto. Después vendrá con la nitro, otro punto. Después falta que se desarrolle un poquito más y vayamos a cruzar la E50. ¿Vale? Entonces, todavía le queda un poquito de tiempo. Yo creo que va a tirar un poquito, hará otro doble suelo y luego ya romperá. En la ruptura. O en el pullback después de la ruptura es cuando yo sí entraría. Si entras ahora, lo mismo que he dicho antes, es una entrada de más alto riesgo. Eh, ni más ni menos. Ten, ten un poquito de paciencia y lo lograrás. Bien, pues ya se acabaron las peticiones y ya no da para más. Eh, así que vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a ver qué está haciendo. Bueno, esta velita de cuatro horas que acaba de empezar hace cinco minutos, bueno, hemos tenido una vela verde. Esta parece que también, joder, en cinco minutos se ha movido tanto el precio como en toda, la, en toda la de cuatro horas anterior. Importante, ha bajado el. ha bajado el volumen. ¿vale? Entonces, atentos a que la siguiente vela eh, no baje el volumen también. Aunque es la última del día. Eh, y, bueno. Si fuese roja, yo casi preferiría que fuese roja. Pero bueno, si tiene ese verde, pues, pues vamos a aguantarnos. Está aquí haciendo una zona de consolidación, está consolidando esto. El esquema es bastante sencillo, ya lo he dicho varias veces. Si tú vienes, tiras aquí, empiezas a acumular en esta zona, el siguiente paso es ¡pum!, volver a tirar. ¿vale? Eso es como funciona. Igual que cuando vinimos aquí, ¿vale? Bajamos, acumulamos, bajamos acumulamos y ya hicimos canal entonces estos canales lo que hacen es una, un descenso muy consolidado cogiendo dinerito están cogiendo dinerito poco a poco para qué para cuando acumulas qué haces cuál es cuál es cuál es eh, el efecto secundario ¿vale? de acumular reventar ¿no? pues pues eso has acumulado pues has reventado y tú ponte tú ponte a comer a comer a comer hasta que no puedas más cuando ya no puedes más tú, tú qué haces pues soltar todo lo que puede. Pues aquí estoy, lo que ha pasado. Lo ha soltado, raca, para arriba. Eh, no, es como lo, no es como cuando para y hace este esquema. En este momento sí podíamos haber hecho ras, pero en el momento que empezamos ya, hicimos punto, punto, ya a partir de ahí, lo que hacemos es acumulo, 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 rompo eh, canal, la, o sea, hago fallo y rompo canal. A partir de aquí, acumulo un poquito y vuelvo hacia, a, a tirar hacia arriba. Objetivo, estos máximos hay que pasarlos y hay que llegar a la zona de 52.700 para ver si la rrr, reventamos poquito a poco. Pero bueno, de momento tiene que descansar, que si no, el RSI se nos cansa y. Uy, 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 ya que ya, ya hemos conseguido subir ahí, ya que en cuatro horas estamos por encima de la zona de, de construcción, bendito sea lo que nos ha costado. Pues bien, que siga hacia adelante y que, oye, a ver si nos hace un rally navideño. Creo que a mucha gente le vendría bien y sería mar de bonito. Yo me lo haría mogollón por todo el mundo. Así que, chicos y chicas, precaución, mirar bien en el mercado. No se os olvide mirar cómo está también el SP500 y el resto de, de mercados, porque si no perdemos esa perspectiva del mercado, ¿no? como la perdamos, estamos, estamos fastidiados. Ya sabemos que nos afecta. Eh, tenemos... Ah, el oro está ahí en un 0,06. Está plano. Pero el SP500 está subiendo en un 1,43, que ya es mucho decir. ¿vale? Es mucho decir. El NASDAQ con 1,85. Es mucho decir. Parece, Para nosotros son porcentajes muy pequeñitos, pero en un índice es una auténtica barbaridad tener en cuenta que un índice tecnológico de un país como Estados Unidos entero, un 1% es una burrada de miles de millones. Pues, pues un 1,85 ni os cuento. ¿vale? Pensar en ello. Bien. Lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.